¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de mi videoblog. Hoy, después de algunas peticiones, voy a platicarles cómo sanitizo yo mis botellas. Ustedes lavan las botellas, las dejan bien limpias, quitan etiquetas y las van a reutilizar, pero la pregunta del millón es ¿cómo se sanitizan? Quiero aclarar que cada instructor que ustedes consulten, cada autor de libros, cada persona que haga su videoblog, les va a dar los tips de lo que mejor les ha funcionado. No quiere decir que sea algo imperativo, que sea algo forzoso. Ustedes véanlos a cada uno y al final utilicen lo que mejor se les acomode. En mi caso yo utilizo dos químicos, uso el ácido peracético. La concentración no se las doy porque depende mucho del proveedor. Mi proveedor me lo da tan concentrado que yo tengo que diluirlo al 3%. Recuerden que no es lo mismo México, Perú, Colombia, etcétera, etcétera. Hay que preguntar al proveedor que nos diga también la recomendación de cómo hay que diluirlo. Yo lo diluyo al 3%, pero yo estoy en México y, bueno, yo lo vi directamente con mi proveedor. Utilizo también un sanitizante a base de percarbonatos. El ácido peracético huele muy fuerte y le deja cierto olor a vinagre a las botellas. A veces nos alcanza a influir un poco en la cerveza que le ponemos. Para evitar esto y para yo estar muy segura de que sí quedaron muy bien las botellas, le pongo percarbonato, lo que hace neutraliza el ácido y neutraliza los olores. También es un sanitizante, pueden utilizar este también solo cuando hacen cerveza sin el peracético. Yo como es algo que ya me encargaron, que quiero quedar muy bien con la persona que me encargó la cerveza, voy a utilizar los dos. Ok, ¿qué es lo que hago? Voy a dar unas rociadas. Voy a asegurarme que quedó bien el spray, o sea, las gotitas, que todo está cubierto por dentro. Lo voy a dejar así, unos 20 minutos. Previamente a esta ya le había puesto. Ya tiene el peracético, ya pasaron los 20 minutos. Lo estilo y lo voy a enjuagar con el percarbonato. Puedes enjuagarlo también con agua caliente, pero se me hace más gasto de gas, de tiempo, y ahí después te andas quemando. Entonces también unas rociadas, que todo quede bien cubierto. Ya, nos aseguramos, ya no huele, ya se va a dejar así. Si tienes un escurridor puedes dejarlas boca abajo, no lo tengo en este momento, la dejo boca arriba. El percarbonato tiene también la ventaja de que no se enjuaga, entonces pues no hay problema. Ya nada más antes de embotellar, lo que hacemos pues nada más le quitamos el excedente. Ahora, no puedo dejarlo ya así a la intemperie que le vaya a caer cualquier cosa. ¿Qué hacemos? Le pongo una corcholata previamente sanitizada con percarbonato. ¿Cómo lo hice? Bueno, así es muy latoso que te vayas de una por una. Lo que hice, las metí en una bolsa y me aseguro que le llegue el percarbonato a todas. También, advertencia, no puedes dejar toda la noche, no puedes dejarlas por un tiempo prolongado. El percarbonato es muy oxidante, te va a oxidar las corcholatas y ya no te van a funcionar. Entonces, pues eso es todo. ¿En qué tiempo? Yo dejé 20 minutos con ambos químicos. Pues espero que este video les sea de utilidad. Les recuerdo mis datos, soy Elba Copado. En Facebook me encuentran en mi fanpage como Elba Copado Brewmaster. Twitter, Elba CF. Mi correo es elba@cervezacopado.com o el que ya conocen, elcoffee@hotmail.com. Nos vemos en la siguiente, donde me parece que vamos a hablar de cerveza de frutas. Recuerden que la cerveza nos une.